Hola, amigos de Cabildeo, eh, bienvenidos a Cabildeo TV, hoy tenemos como invitado al señor ministro de Economía, José Luis Parada, qué gusto tenerlo acá en el programa. Amalia, un gusto estar con, todo este, con toda esta tu audiencia. ¿Qué le gusta más de ser ministro? Bueno, yo creo que servir al país... Tratar de dar toda la experiencia que he tenido desde joven como profesional, primero en el exterior y después más de 23 años en, en la gobernación, prefectura y en Santa Cruz, Cruz, en Santa Cruz. Y haber trabajado también aquí en La Paz en varios ministerios y también en lo que es la vicepresidencia. ¿Pero ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Yo creo que. Las sirenas, los policías que lo cuidan. no. Yo creo que lo que uno La disfruta... La tiembla. No, lo que yo creo que uno tiene que disfrutar es el servir a su país. Mi padre siempre decía, y esto también me lo dijo un doctor cuando empezaba a trabajar en Honduras, un día yo anotaba unas cosas y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, me dice, voy a ver cuánto ahorro este mes, no te preocupes de cuánto ahorras este mes, preocúpate de que te guste tu trabajo y te va a ir bien. Entonces, ese es el concepto que tiene que tener toda persona en toda actividad que realiza, porque yo no me siento tranquilo estando en un trabajo que no lo disfruto. Algo que le quita el sueño es ministro de Economía, en un momento muy difícil. Eh, lo que me quita el sueño es tener que depender de uh, situaciones internacionales que salen del control de lo que es la propia economía del país. Hicimos 14 años que tuvimos un 5.5 veces más ingreso, aumentamos la deuda, hubo una condonación, hemos podido estar mucho mejor y las circunstancias internacionales que tenemos en este momento son muy distintas. Y lo ideal acá es, me quita el sueño no poder seguir manteniendo lo que tenemos 35 años, crecimiento y sobre todo un crecimiento que se da... A pesar del cambio de ocho veces el gobierno. Es decir, y crecimiento, teme, teme que no haya crecimiento. Yo creo que, que no, vamos a seguir creciendo, no en la proporción que hubiéramos querido antes, porque fíjese usted que con 5.5 veces más dinero, el crecimiento fue mínimo con relación a los otros gobiernos. Mm, mm. Eso fue por el despilfarro y el gasto de plata que hubo. Lo preocupante ahora es que el país se ha retrasado 14 años a todo lo que es el desarrollo económico internacional, el desarrollo tecnológico. Cuando usted piensa que tres empresas generan un excedente, por ejemplo Apple, Google y Amazon, tienen el Producto Interno Bruto de 80 países. Y nosotros todavía nos estábamos pensando, mirando el espejo retrovisor, cómo llegaron los españoles, cómo descolonizamos. Creo que no miramos al futuro y creo que ese es el cambio para este país, el buscar nuevas alternativas y utilizar el potencial que tiene todas las personas profesionales y los bolivianos que existen, ¿dónde no hay un boliviano exitoso a, a través de todo el mundo? Entonces, creo que esas barreras hay que irlas rompiendo y creo que eso es lo que hay que ver a futuro. Eh, su antecesor, ahora candidato, Arce Catacora, eh, utilizó la reserva monetaria que ha venido cayendo. Visto el último dato, 6 mil, poquito más de 6 mil 6, 500. 6, 6, 500 millones de dólares, pero hace poquito estábamos en 10 mil. Eh, bueno, utilizó la reserva monetaria y no se sintió ¿no? Eh, la crisis. Esa fue la fórmula. Endeudamiento y la utilización de la reserva monetaria. ¿Cuál es la fórmula suya? A ver, lo primero es cambiar los conceptos de lo que es la inversión. No puede ser que no podamos nosotros tener estudios a diseño final de impacto económico, financiero, como manda la ley. Sencillamente hay que cambiar los conceptos de la forma de ejecutar los proyectos y cambiar el concepto político por criterios que son básicamente de financieros en base a los mercados y sobre todo costos. Ministro, pero eso le va a tomar tiempo, eso será tarea del próximo ministro, el ministro que venga el 6 de agosto, no sé si seguirá usted, posiblemente sí, pero eh, hasta el 6 de agosto. ¿Qué, a ¿qué va a hacer para... Eh, las, los ingresos del gobierno están cayendo. ¿Y, y, oh. ¿Y qué? ¿Echa mano, seguirá echando mano a la Reserva Monetaria? Amalia, lo que hemos hecho primero, después de 10 años de bonanza y cinco años de caída de ingresos, y usted tiene razón, las reservas se cayeron de 15.400 millones de dólares, estamos en 6.500, se utilizaron esas reservas en megaproyectos de dudosa rentabilidad. Entonces, lo que se ha hecho es frenar el déficit fiscal que al 31 de octubre en 10 meses estaba en 5% lo bajamos, eh, eh, bajamos a 2% y está en 7.2. Si ¿cómo, ¿Cómo hizo eso? Sencillamente bajo, dejar redujo. de gastar y despilfarrar los recursos, mm. analizar los proyectos y reorientar. Hemos apretado en varios sectores, sobre todo en los gastos superfluos. Había muchos proyectos, por ejemplo, en los cuales se determinaba de que era de beneficio colectivo y que venía con crédito externo, con financiamiento. Esos proyectos se los cargaron al Tesoro General de la Nación en los momentos en que caían los ingresos por una decisión política. Y han habido unos tres o cuatro proyectos. Esos proyectos se los está revisando y también hemos parado todos los gastos que habían, sobre todo de actividad política. En el presupuesto 2020 teníamos en 10 ministerios pagos de viáticos, gastos de viaje, alimentación para no servidores públicos. O sea, quiere decir que iba a seguir la farándula política mm -hmm. en todo lo que se refiere. O revierta. sea, hizo esos cortes, pla, 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 tijera. Y básicamente ahí bajamos el, el presupuesto, el, el déficit en más o menos dos puntos. Mm -hmm. Estamos hablando ahora, de unos 700 millones de dólares. ¿Cómo sube los ingresos? En este momento, nosotros no tenemos los problemas que podríamos tener si nivelamos reduciendo gasto y aumentando los ingresos. ¿Cómo pueden subir los ingresos? No podía seguir encerrado usted en una economía con cupos de exportación. Si usted tiene, por ejemplo, el sector, el, el sector de la soya, donde el 20% le cubre. Todo el, toda la demanda interna no puede ponerle al 80% al excedente cupo de exportación. Se está liberando la economía. Ahí ha habido una rebaja también del año pasado en unos 1.200 millones de dólares uh -huh. el tema del déficit comercial. Porque hay tres variables que hay que tener en cuenta. Déficit fiscal, uh -huh. déficit comercial y la subida de lo que es el tema del subsidio de los hidrocarburos. Ahí lo que se ha hecho simplemente es regularizar los pagos que habían, porque nos dejaron deudas entre enero, y octubre de más de 1.500 millones. ¿De la importación de hidrocarburos? Sí, del, del tema, más que todo del diésel, porque ahí lo que tenemos que ver es que el etanol, que en este momento está funcionando, también puede ayudarnos a bajar el tema de la subvención. Y en energía, sí hicieron varias inversiones, gastos, donde tenemos el doble de... Le, eh, hay un excedente de casi el doble en energía. O sea, quiere decir que tenemos energía por demás, pero no hay mercados porque no se preocuparon. Era simplemente invertir o gastar y no había mercado. Ahí sí podemos tener... Una beta en la cual usted puede utilizar todo ese, ese excedente de energía para lo que es un transporte público o vehículos eléctricos. Entonces, ahí sí se nos viene abajo todo el tema del subsidio que estamos pagando por los Pero fósiles. ¿Cómo campea el temporal hasta agosto próximo? Es que esos proyectos, yo creo, la utilización de la energía puede ser casi de inmediato. Primero, comenzar a fijar todos los parámetros. Pero eso para no que... le genera, perdone que le interrumpa, no le genera ingreso. Pero al reducir los gastos usted va equilibrando. Vamos a tener que hacer algunas. Uh, vamos a tener que utilizar algún recurso también interno de crédito para suplir, sobre todo, el pago de las contrapartes e inversiones. Mm. Hay un paquete completo también de la cooperación en el tema de carreteras. Tenemos también el tema de educación en varios sectores, cooperación por ejemplo del, de los italianos que eh, tenemos 85 millones. Entonces hay un stock que tenemos que comenzar a utilizar y darle otro tipo de eh, uso. Ese stock de recursos es decir, que tenemos. Ingresos en este, que vienen del exterior, de exterior y que pueden eh, fortalecer la economía. Claro, lógicamente, tienen que fortalecer. Y estamos en esos proyectos que tenían un corte estrictamente político, se los está cortando o se los está reformulando. No le preocupa que a propósito de ingresos eh, la lucha contra el narcotráfico tenga un impacto económico negativo, porque bueno, los narcos ingresan una cantidad impresionante de dinero no calculado, pero todos sabemos que ahí hay un colchón económico y de divisas en el país. Y una lucha frontal que el gobierno la está dando, ¿tendrá impacto en la economía? El sector informal es casi un 70%. Ese 70% muchas veces tampoco se beneficia de un aumento salarial. La economía sí funciona y es un dato alto que hay. El tema de narcotráfico, nadie se anima a dar un dato lo mismo que el contrabando. Eso se va a tener que ir regularizando, pero si usted equilibra el ingreso de recursos externos más lo que corresponde a una reducción de gasto y hace eficiente la, in la inversión, usted puede tender a entregarle al nuevo gobierno toda una política estabilizada para proyectar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, el tema de la energía sobre todo el tema de los hidrocarburos, porque lastimosamente tampoco se hizo mucha inversión en el tema de hidrocarburos. Ahí hay un potencial muy grande que tiene el país. Y además hay un recurso en este momento que es lo, el, en los recursos naturales, el tema agropecuario, que se está abriendo el tema de la China. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Primero, consolidar la relación con China en todo lo que son los programas y proyectos, no, no reducir, peleado. no, de ninguna manera. Bolivia tiene que trabajar en el comercio internacional con todo el mundo y ahora con Estados Unidos también. Son los dos mercados más grandes. El país es el único en el área... Eh, agropecuaria que tiene un potencial productivo de expansión. En este momento tenemos explotando entre el 35 al 40% del potencial productivo agropecuario. Podemos entrar en productos orgánicos, pero también hay que ir cambiando algunas reglas del juego, por ejemplo, Ministro, los pero transgénicos. Eso es, eso es mediano plazo. Y transgénicos se abrirá una polémica muy grande. Pero hasta agosto, dígame cómo va a cambiar nosotros... el, el, el temporal. O, o, o no es tan grave o no hay temporal. No, no, no. El, el temporal no los han dejado, pero creemos nosotros que hay mecanismos para poder ir solucionando con esta liberación. El desastre que han dejado los del anterior gobierno, ahí lo, lo conoce el ministro Arce Catacora porque son seis años de déficit fiscal cinco años de déficit comercial y en el tema de la subvención, aproximadamente 600 millones de dólares por año, que eso sí hay los mecanismos para poder financiar. Por lo tanto, no vemos problemas de llegar hasta agosto. Y posteriormente, viendo el escenario internacional, que en este momento ya se están haciendo los análisis con el Banco Central, con el Ministerio, uh -huh. el tema del coronavirus, cómo nos va a afectar este tema, porque ve usted que el tema de turismo ya se está viendo afectado a nivel internacional. Entonces, se están midiendo en este momento... ¿Cuál puede ser el impacto? Pero por el momento no tenemos problemas para mantener la estabilidad y crecimiento que lo tenemos 35 años desde 1985. Lo único criticable desde todo punto de vista es que teniendo casi seis veces más plata el crecimiento haya sido mínimo en los 14 años anteriores y Bolivia perdió esa gran oportunidad. Ministro, la COP pide 10% de incremento, ¿sí o no? Eh, ¿Dónde nos ha llegado todavía el pliego petitorio? Seguramente llegará? van a estar por... Me imagino que por ahí he escuchado algunas declaraciones. ¿Le parece razonable? Mire, hay dos aspectos que hay que considerar acá. Yo diría tres. ¿Qué es lo que más le afecta a usted en la familia? Primero, el alimento. El alimento está garantizado. Bolivia garantiza el 70 al 80% de los alimentos generados en el país en las condiciones actuales. Pero, ¿incremento es? salarial? Voy al segundo punto para el tratamiento del incremento salarial. El segundo punto es el transporte. Ahí la subvención, por lo tanto el transporte también. Las familias gastan más del 60% en lo que es alimento y transporte del nivel medio-medio para abajo. Ahí también estamos dando una solución al tema de la salud. 51% de la población no tenía cobertura financiera para salud. Estamos haciendo un eje ordenador presupuestario y de servicio en el Seguro Único de Salud. Pensamos que todos esos trabajadores que no tenían acceso van a tener acceso ahora a, ese, a esos servicios. Usted me está diciendo que no es necesario subir los salarios porque tendrá estas otras variables, llamémosle, no, congeladas. No digo que no va a subir, seguramente en las negociaciones que tengamos... Pero lo que está haciendo el gobierno es mantener una estabilidad uh -huh. en las variables principales, que son alimento, transporte, salud. Lo demás, el tema de educación, que también está solucionado por el tema de los colegios, inclusive, inclusive habían algunos, algunas escuelas y colegios que los padres pagaban el tema de la educación, ese concepto también. Tenemos un ministro de lujo, ahí Víctor Hugo Cárdenas con toda no. una experiencia que puede ir solucionando Ministro, este tema. Respóndame rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Le pregunto, ¿el dólar habrá alguna variación hasta agosto? No, 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 no va a haber ninguna variación. No. ¿En el precio del pan? No, tampoco, todo se va a mantener. Se están tomando todos los recaudos y sobre todo los recursos, tampoco, no hay para qué. No. En este momento, con el tema del etanol y también yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que por primera vez tiene un ingeniero petrolero en 14 años a, atendiendo el tema, está tomando las medidas para ver cómo reduce estos montos y facilita el tema del combustible. Por lo tanto, no va a haber ninguna variación y los famosos bonos. ¿Ni en mi sueldo! No, tampoco, no, en su sueldo ah. posiblemente hay, hay, un, hay un aumento, ahí hay que verlo con su dueño, a ver del programa, a ver si, si le aumenta o no le aumenta. Pero creo, lo que pasa, Amalia, que hay que considerar algo que está sucediendo no solo aquí en Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo. Las demandas sociales están rebasando la capacidad de los estados. Fíjese Chile, un aumento de 4% en el en el subte y están cambiando la constitución. Argentina ha dejado uh -huh. de pagar 1700 millones de su deuda. O sea, ha entrado en mora, está renegociando todo. No digamos Venezuela, que ya eso solucionó el tema económico, despachando cuatro millones de venezolanos a cualquier otro país, con lo cual el Ecuador también tiene problemas. Bolivia está manteniendo esa estabilidad y esperamos nosotros que no va a haber problemas, siempre y cuando estas demandas las podamos canalizar e ir solucionando, como debe ser, hablando, negociando y estableciendo políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo y liberar un tema de la. Economía, porque ¿qué estamos viendo en este momento? Si nos vamos encerrando como se encerraron en el tema de, de la economía, estar con cupos de exportación, haciendo proyectos que no tienen ninguna rentabilidad, lógicamente el problema hubiera sido mayor. Creo que se ha frenado a tiempo. Hay tres variables. El, el déficit fiscal ha bajado. Déficit comercial. Ha bajado ha bajado, la inflación ha bajado porque fue 1,51 el año pasado, ahora está en 1,47. Por lo tanto, son indicadores que nos muestran de que vamos a poder seguir creciendo, hemos fijado un 3,5, porque consideramos que mejor utilizados los recursos en programas, proyectos de inversión de impacto apreciable, creemos nosotros que la estabilidad se va a poder dar hasta agosto y de ahí en adelante será responsabilidad del nuevo gobierno. Pero este periodo de transición, lo que queremos y la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es administrar responsablemente los recursos y no con la irresponsabilidad de los 14 años anteriores. O sea, ¿usted duerme bien? Yo duermo bien. Ah, bueno. Estoy tranquilo <laughs> y el pueblo boliviano también debería dormir tranquilo. Tenemos un potencial sí. muy grande, tenemos un potencial muy grande y hay que aprovecharlo, pero hay que dejar también que el sector privado. Eh, haga su trabajo, darle las facilidades, no estarlo presionando, no estar buscando castigos, sino más bien incentivos para hacer mejor. Bueno, ministro, ha sido un gusto conversar con usted. Eh, estaremos uh, siguiendo el, el pulso económico y viendo que efectivamente estas uh, uh, palabras tranquilizadoras sean de verdad, eh, eh, se lleven a la práctica y que lleguemos al 6 de agosto con una economía. Este, si no rebosante de alegría, por lo menos bien tranquila. Amalita, usted y yo podemos estar tranquilos después del 6 de agosto, tendrá que venir un gobierno que también será responsable y continuará eh, aumentando lo que es el crecimiento, viendo las nuevas perspectivas y siempre habrá buenos bolivianos que estarán dispuestos a servirle al país y hacerlo mejor cada día. Muchas gracias a ustedes por uh, seguirnos. Nos, nos despedimos hasta cualquier momento. Gracias, ministro. Gracias, Amalita. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalimpando Cabildeo y en la web, cabildeodigital.com.